Te presentamos el nuevo horno 3D para sublimación que te permite personalizar objetos que no son planos. La gran ventaja es que puedes transferir una imagen a una taza, vaso, cenicero, carcasa de móvil, portarretratos y otros muchos artículos. El horno 3D se compone de dos bandejas. En este vídeo vamos a utilizar solo la bandeja superior. La bandeja superior funciona gracias a una membrana que ejerce presión al aplicar el vacío. Esta es la goma que extrae el aire para realizar el vacío. El horno incluye un control digital de temperatura y tiempo muy fácil de usar que te permite seleccionar grados centígrados o Fahrenheit. Ajusta la temperatura y el tiempo en función del producto que vayas a sublimar. Para sublimar carcasas de móvil es necesario utilizar los moldes correspondientes según el modelo de móvil para evitar su deformación. Una vez preparado el producto, debes introducirlo en la bandeja superior y cerrar la membrana. Recuerda ponerte los guantes, porque el horno está muy caliente. Abre el horno y coloca el producto preparado en la bandeja superior. Cierra la membrana y pulsa el botón de vacío. Observa cómo la membrana se contrae y ejerce presión sobre la superficie del producto. Cierra el horno y activa el tiempo programado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra tienda online en www.brildor.com/tienda. ¡Hasta pronto!